Hablamos nuevamente de fútbol, de un equipo que se quedó sin técnico. Hablamos de San Lorenzo, Maxi. Y hablamos de San Lorenzo porque el Turco Azar nunca le encontró la vuelta. Perdió ayer de local frente a Unión, un rival directo en la lucha por el descenso. San Lorenzo sigue en promoción y a los números hay que referirse. El Turco solamente ganó 4, empató 3 y perdió 8. Anoche puso a disposición la renuncia y los directivos se la aceptaron. Se ha creado una situación a partir del partido de ayer, ¿no? Con terminado y consumado el resultado negativo para las aspiraciones que teníamos. Al terminar el partido tuvimos una charla con el presidente en el cual manifesté mi intención de seguir, de continuar, de poner el pecho. En esa reunión se tocó el tema también de ver la posibilidad de no continuar, me lo manifestaron. A la noche una comunicación en el cual se manifestó en el cual no seguía. Rescindimos el contrato a partir de ayer, de que nunca le pudimos encontrar la vuelta a algo firme para sostenerlo y que dé resultado. Pero siempre conté con el apoyo de todos. De los jugadores primero, que dieron su apoyo en ese momento, dieron una mano en algún puesto en el cual no era el de ellos. Vine con mucha ilusión acá, como para hacer las cosas muy bien, no se me dio. Agradecido eternamente a la gente que me apoyó siempre, al hincha que me bancó, sabiendo todo mi procedencia, ¿no? Sé que va a ser una espina el hecho de no haber hecho bien las cosas, pero tengo la conciencia muy tranquila de que intenté, busqué, trabajé mucho para encontrar eso y bueno, el día de mañana nos va a volver a encontrar juntos en otro lugar, ¿no?